Gracias, país. Ya estamos ahora sí para vivir el compromiso de fondo. Ya tenemos a Bolívar en el campo norte, campo sur para Nueva Santa Cruz. Sí, 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 sí. Cuando en este momento rompen fila, mueve el esférico, señores. Ya se tiene el partido, se viene con pelota al piso. Bolívar domina en salida, se viene con pelota al piso. Casaca número 14, de mitad de cancha hacia arriba, abre la cancha para la banda derecha. Así viene Bolívar, la academia, que quiere sí o sí estar en la siguiente fase, en la recta casi final ya de esta gran Copa Evo en su segunda edición. La jugada que viene en el sector de la línea derecha justamente para los académicos. Bolívar, que después de haber empatado en el clásico pasado 1-1 con el Tigre, ahora está en estas semifinales. Va dominando, digo, cuartos de final. Va dominando otra vez en el sector. Sector medio, casi hasta la parte media de la cancha, viene Bolívar con pelota al piso. ¿Para dónde va? Abre la cancha por el sector izquierdo. Domina nuevamente Casaca número 14. Va dominando la caprichosa. Se viene Bolívar con la número 8 en la espalda. Ahora sí va dominando el esférico. Se viene atención de mitad de cancha hacia arriba, que presiona con todo el equipo de Bolívar. La academia, señores, que quiere sí o sí marcar la jugada, que quiere cantar victoria en este compromiso. Atención, los académicos, se vienen en el área. La pelota queda fuera del campo de juego. Tenemos ahora sí la jugada que viene para los académicos. Ahí está Bolívar, señores, se reacomoda. Tenemos el saque de meta para Nueva Santa Cruz. Las primeras escaramuzas del compromiso. Tenemos el primer minuto del partido. Hay un balonazo largo, está la parte media. Ahí salta, se eleva como un ave fénix, señores, con la número 8 en la espalda. Iba dominando. Se venía choque, David Choque. Le cometen una falta, tenemos el tiro libre. Sí, señores, tiro libre que le corresponde para el plantel de Nueva Santa Cruz. David Choque, en definitiva, cometió la falta. Menos mal que no le sacaron la tarjeta amarilla. De esa forma se va desarrollando el amanecer de este compromiso. Señores, la gran Copa Evo que va marcando la diferencia. Qué roce nivel que estamos marcando en este sudamericano sub-17. Cambia de pelota ahí. Le faltaba el aire, me parece, sí. Le faltaba un poco de aire al anterior balón. Ahora sí, esto continúa. Mueve el esférico Nueva Santa Cruz con la número 12 en la espalda. Hasta el sector defensivo. Se viene con pelota al piso, va rotando. Con precisión por ahora, señores. Intenta el autopase, no logra su cometido. Recupera con la número 14. Para el equipo académico viene Suárez. Agustín Suárez, ¿para dónde? Un poco más atrasado. Aparece Máximo Rinaldi. Rinaldi que se viene. Se toma su tiempo, levanta la mirada, mete el pase rasante, se equivoca. En salida, mueve al nuevamente. Se viene a campo contrario, rápidamente viene la contra para el equipo de Nueva Santa Cruz. Se viene otra vez para la marcar en esa jugada Luis Damela. Damela que logra controlar la pelota. Señores, Nueva Santa Cruz que dice acá no termina hasta que se acaba. Con fortaleza, con personalidad, lo empuja Bolívar hasta su arco. Tenemos este saque de línea. En el saque de costado que le corresponde otra vez para Nueva Santa Cruz. Mueve la caprichosa con cabeza del área chica. Se viene Nueva Santa Cruz. Presiona, señores. Otra vez con pelota al piso. Sale Bolívar. Casaca número 19. Santiago Pinto. Santiago que viene. Santiago que va. Se equivoca Pinto entonces en salida. Con la número 2 para Nueva Santa Cruz. Adelante línea. Va dominando la pelota. Se viene con la número 7. La pelota queda fuera. Que va a cobrar la línea, señores. Saque de banda para los académicos. Enseguida estamos con Barrenechea para que nos comente el partido. Además, con los anuncios que tenemos en estos cuartos de final. Así se vive entonces la Copa Evo. Estamos en vivo desde el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Israel. Nuevamente, ¿cómo anda? Imagino con más emoción inició este partido. Acá está parejito, ¿no? El rendimiento, el desarrollo del compromiso. Así es, Richard, buenas tardes. Y en este segundo partido tenemos que agradecer a las empresas que hacen posible. Universidad Nacional del Oriente tiene la función de impartir educación superior de calidad para formar profesionales competentes, éticos y ser parte de la familia 1 con la carrera de licenciatura en bioquímica, farmacia, derecho, ingeniería comercial y licenciatura en contaduría pública. Líderes en educación ubicados en San Isidro, Trópico de Cochabamba, sobre la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Estamos en transmisión de la Copa Evo 2023. Hoy vamos siempre acompañados además de Casi Pesca Cadir. Además estamos con Caesco, SRL y Confianza Maquinaria. Señores, Parque de Diversiones Carrasco, que te ofrece la especialidad de la casa, el delicioso tambaqui despinado. Estamos en pleno Puente Zapasta, en la zona de San Isidro. El tiro libre y está, y despeja bien.
señores, en última instancia, la defensa de lo que es Nueva Santa Cruz. Atención, ahora sí tenemos otro tiro de esquina que le corresponde para el equipo cruceño. El centro, oh, el arquero Alejandro, ¿qué pasó? Se equivoca Alejandro, señores, Hidalgo. Hay una sensación de mucho peligro en el arco de Bolívar. Hidalgo, ¿qué pasó en esa? No pudo atenazar bien la pelota, señores. Se viene con pelota al piso, no ves en salida. Va dominando la caprichosa, viene Bolívar. Viene la academia. Uy, qué horror que tiene en salida. Parecía Damela en esa jugada. Tenemos el saque de banda. No te puede rebotar así Damela, ¿no? Atención, ahora sí tenemos el saque de línea, como siempre, con Parque Turístico Carrasco. Con el delicioso tambaquí de espinado. Ahora sí contigo, Israel. Seguimos con más detalles y los anuncios. Parque de diversiones Carrasco, visita con la familia y disfruta de nuestras la especialidad de la casa, tambaquí de espinado y una variedad de tambaquís, además jugos tropicales y la especialidad helado de Copazú, ubicados en la población de San Isidro, Puente Zapata. Llame al 7433-5066, 7433-5066. Perfecto, señores, van dominando la pelota nuevamente en esa jugada de salida. Atención, se viene para cualquier pedido en Parque Turístico Carrasco, para cualquier reserva, llámenos al 743-35076. Le recordamos entonces, 743-35076, para que usted pueda degustar el delicioso tambaquí de espinado. Estamos ubicados en pleno Puente Zapata, en la zona de San Isidro. Atención, ahora sí, se viene de mitad de cancha hacia arriba, se viene Nueva Santa Cruz con pelota al piso, va dominando el esférico, oh, se viene, atención, abierta por el sector izquierdo, el equipo cruceño intenta romper filas, desesperado viene Bolívar para poder cortar esa jugada, la pelota queda fuera nuevamente, tenemos nuevamente otra vez saque de banda que le corresponde al equipo cruceño. Bolívar entró con todo, pero ahora sí equilibra las situaciones de peligro Nueva Santa Cruz, con mucho trabajo colectivo empieza a mostrar sus cualidades. Despeja bien con cabeza en la parte media, queda libre de marca. Atención, ahora sí, va dominando la caprichosa, se viene con pase en profundidad, le queda para la defensa de la academia. Se viene la jugada por el sector izquierdo, pisa el esférico, casaca número 14, viene dominando la pelota Agustín Suárez. Suárez que viene, domina la caprichosa otra vez en la parte media, la recupera el plantel de Nueva Santa Cruz. El remate largo, por encima del travesaño, se pierde esa pelota en el arco sur. En el saque de meta vendrá entonces Alejandro Hidalgo, que viene entonces para contener ese balón. De esa manera se va otra vez, señores, con pelota al piso, domina el esférico. Atención, que va dominando la pelota otra vez para el plantel de Bolívar, la academia, que manda esta pelota fuera de la cancha. Señores, hoy estamos siempre con nuestros anuncios, ya saben. Hoy estamos con Universidad Nacional del Oriente 1, que tiene la función de impartir educación superior cálida para formar profesionales competentes, éticos. Sé parte de la familia 1, con carreras en licenciatura en bioquímica, farmacia, derecho, ingeniería comercial. Además de licenciatura en contaduría pública, somos líderes en educación superior. Estamos ubicados en la población de San Isidro, Trópico de Cochabamba, tienda Sani, venta de celulares. Tenemos las marcas de Tecno, Samsung, Honor. Ahí estamos con el iPhone, Realmix, Infinix, con precios desde 520 bolivianos, los más bajos del mercado, venta al por mayor y menor, todo con garantía de un año. Por el mes aniversario de Cochabamba estamos con descuentos y varios premios. Estamos ubicados a media cuadra del Niño Orinón, lado oeste. Llámenos al 675-76-231, venta de celulares Sani. Vamos viendo otra vez, se viene con pelota al piso, de mitad de cancha hacia arriba, se viene para Nueva Santa Cruz, el centro, oh, corta la jugada, casa que número 3 para el equipo académico, Bolívar que va, de mitad de cancha hacia arriba, hasta ahí nomás queda, otra vez sostiene la pelota, intentaba inteligentemente dejar esa pelota otra vez, el equipo de Nueva Santa Cruz corre con todo, se viene a la contra, uno que ataca, dos que defienden, Nueva Santa Cruz que se hace firme, no deja al azar cualquier situación, señores, otra pelota en profundidad. Ahí está Damela, casaca número 3, va dominando el esférico entonces para Bolívar. Así va el compromiso en estos cuartos de final. Por ahora esto sigue 0-0. Esto sí va a estar muy complicado para encontrar al siguiente clasificado. Recordemos que ganó Always Ready, que se pone en las semifinales.
ganó Boca, está en las semifinales. Veremos ahora cuáles son los siguientes semifinalistas. Aquí viene Bolívar, que es el número 14. Le corresponde nuevamente para el jugador. Ahí está, nuevamente va dominando la pelota. Se viene otra vez en el sector defensivo. Bolívar no encuentra la manera de tener mayor profundidad, porque se cierra bien, señores, en el sector medio. Los volantes centrales están trabajando de una manera impecable en Nueva Santa Cruz. La fanaticada que se viene muy atenta, ¿no? Y en la recta de preferencia. De esa manera entonces se viene, atención, va dominando el esférico. Se viene que saque número 8 para los académicos. Va dominando el esférico, se viene, atención. Domina la pelota una y otra vez. Bolívar, que necesita, necesita seguir marcando la diferencia. Tenemos otro tiro libre. En el tiro libre que le corresponde para Nueva Santa Cruz. De esa manera vamos avanzando, señores, en el compromiso acá en estos cuartos de final. Se viene Bolívar, otra vez retrasa líneas para justamente ponerse firme en defensa. El balonazo largo por el sector izquierdo, ahora sí, un pelotazo incluido en diagonal. Va dominando otra vez, Bolívar la recupera, se viene Bolívar por el sector derecho, engancha, casaca número 7, le corresponde ahora sí para Jesús Velázquez. Velázquez pisa la pelota, gira sobre su eje, nuevamente el pase retrasado. Se viene Velázquez, uy, se duerme, Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Se viene, atención, de mitad de cancha hacia arriba, viene la contra para Nuevo Santa Cruz. El pase, el centro, el centro, el centro, ahí está. Intentaba el cabezazo con la número 10 en la espalda. Ahora sí, señores, aparecía nuevamente la jugada para Nueva Santa Cruz. Intentaba en esta, señores, con la número 10, Daniel Rivera. Está bueno el partido, Israel. Está para cualquiera acá. Es difícil entrar a una apuesta. Ambos equipos de nuestro país, bien, buen desempeño. Nueva Santa Cruz ha llegado con elementos claves, el número 9, el 10 y el 11. Hacen una buena buenas triangulaciones. Así es, buenas triangulaciones para poder llegar hasta el arco de Bolívar. Bueno, señores, de esa manera entonces vamos dominando la... Se viene la jugada entonces, señores, de esa manera. Se viene con pelota al piso otra vez, en salida para el equipo. Lo que viene a hacer el equipo académico. Ahí está el arquero. Se viene Alejandro Hidalgo. Se viene Hidalgo, señores. Va dominando el esférico. Ahí está casaca número 3. Le corresponde para Máximo Rinaldi. Rinaldi viene balonazo largo hasta el sector medio, de mitad de cancha hacia arriba. Se viene, atención, otra vez en el saque de línea que le corresponde. Ahí está para Nueva Santa Cruz, que se toma el tiempo con la número 2, Lucas Núñez. Núñez que viene. Núñez que va, sigue con pelota al piso. Insiste Nueva Santa Cruz, otra vez con Núñez. Núñez sigue, se mete en el área en diagonal. Intenta esa diagonal, señores, pero justo a tiempo para cortar la jugada. Viene para Bolívar. Se viene el casaque número 7. Domina otra vez el esférico, señores. Se viene con pelota al piso. Ahí está Velázquez. Velázquez que va dominando el esférico. De esa manera se desarrolla el compromiso. El pase en profundidad. Se viene la academia que quiere el primero del compromiso en el área. Chica la pelota que va, señores. Ahí está. La pelota queda fuera. Tenemos el saque de meta para el equipo cruceño. Te la estamos marcando, Israel, los anuncios que son importantes en la transmisión deportiva. Chicharrones originales, Los Rebollo, el lugar ideal para degustar en familia. Los exquisitos platos a servirse son chicharrón, charque, pique, escabeche y la especialidad de la casa, el riquísimo charquechón. Para reservas, llame al 7749-8388. Gracias, se viene la jugada en el saque lateral. De Casa y Pesca Cadira, además de Caesco, SRL, Confianza Maquinaria, la pelota que viene por la parte media. Se viene el equipo cruceño, se viene Nueva Santa Cruz. Rebate largo. ¡Oh! Por encima del travesaño se pierde el esférico. Cuando estaba y atento como un felino, señores, Alejandro Hidalgo, que es una de las sensaciones que tiene Bolívar. Está muy, muy equilibrado, de ida y vuelta. Ese es el partido, Israel, la verdad. Pareciera que se han estudiado bastante ambos equipos. Se viene tensión otra vez. Mirá cómo corta la jugada en salida Nueva Santa Cruz. Hay un rebote que cruza justamente ahí. Va cortando la defensa de Bolívar. El centro otra vez. A media altura. Se viene el remate. Por encima del travesaño. La gente se entretiene, la verdad. No sé si tienes un favorito en este partido, pero para mí está para cualquiera en definitiva. Sí, cualquier momento puede definir tanto como Bolívar o Nueva Santa Cruz. Excelente, Richard. Han ido madurando en esta, para esta gestión, lo que es el desarrollo de la Copa Evo, esta sub-17. Ambos equipos tienen varios elementos que son muy buenos en esta competición. Es así, señores. Va dominando el esférico nuevamente. Se viene con pelota al piso por el sector defensivo.
Va dominando por ahí, se viene Lucas Núñez. Núñez que va, levanta un balonazo largo. ¿Para dónde la jugada? Se viene por el pegadito a la línea izquierda. En esa línea que viene, el pase corto por la parte media. Aquí está, se viene, señores. ¡Gol! ¡Gol! De nuevo Santa Cruz, señores. Santa Cruz abre el marcador. ¡Qué salida! Con mucha fuerza por el sector izquierdo, señores. Y un soberbio remate en el área chica. Aparece Rivera para cantar, para gritar, para festejar el primero del partido. ¿Qué te dije? Empezó bien Bolívar. Terminó mejor, por lo menos hasta esta jugada de gol. Nueva Santa Cruz, que ya había mostrado ser un equipo sólido y fuerte ante Boca, al que le iba ganando. Señores, Bolívar quedó con un baldazo de agua fría con ese gol de Rivera. Nos comenta el gol. Vamos contigo, Barrenechea. Adelantabas, Richard, que en cualquier momento podía llegar el gol, y Nueva Santa Cruz aprovechaba este espacio. De la mano del número 9, Josué Herbas, llegaba este golazo para Nueva Santa Cruz. Perfecto, gracias. Así se abre el marcador. Por ahora anuncia, señores, Nueva Santa Cruz que está en las semifinales. Pero todavía hay un tiempo, hay un mundo de tiempo todavía. Atención, ahora sí tenemos otro tiro libre para la Academia. Puede ser que esté aquí el empate. Qué lindo que está el partido, ¿no? Bastante entretenido. Señores, el tiro libre de Casi Pesca Cadir. Lo mejor en artículos de piscicultura, lo que nos hace diferentes. Te traemos productos de alta calidad, pero a precios de importación directa. Caesco, confianza en maquinaria. Atención, ahora sí se viene el tiro libre. Se prepara la Academia. Bolívar, que quiere también marcar su potencia de gol, la capacidad goleadora. Atención, ahora sí veremos entonces. Mientras tanto, el arquero Daniel Pinto está agazapado. Atención en el arco sur. Se viene, atención, el tiro libre por encima de la barrera. El cabezazo por encima del arco, se pierde esa jugada. Tenemos el saque de meta para Pinto, señores. Tienda Sani, venta de celulares en China Ota, de todas las marcas, desde Samsung, Honor, iPhone, Realme, Infinix, Huawei, con precios desde 520 bolivianos, los más bajos del mercado. Venta al por mayor y menor, todo con garantía de un año. Y por el mes aniversario de Cochabamba, estamos con descuentos especiales y varios premios. Ubicados en China Ota, contacte y algo más para solicitar su celular al 67-57-62-31. 67-57-62-31. Perfecto, seguimos con la jugada. Ahí se viene con pelota al piso, señores, para la Academia. Casaca número 8, David Velázquez. Abre la cancha, otra vez por el sector derecho. Por la parte media, ahora sí va rotando el esférico, señores. En el sector defensivo le cuesta salir a Bolívar con mucha más profundidad. En la parte media otra vez, David. ¿Para dónde, David? Se equivoca en salida Bolívar. Otra vez la tiene con pelota al piso. Viene el Nueva Santa Cruz. Viene avanzada antes de por el sector derecho, ¿no? En la jugada Nueva Santa Cruz, se viene otra vez, va dominando, gira sobre su eje, casaca número 2 para el equipo de Nueva Santa Cruz. Lucas Núñez, protege bien Lucas hasta que le cometen una falta. De esa manera entonces se va desarrollando el compromiso. Tenemos jugada al piso, va a dominar Nueva Santa Cruz, casaca número 8, que le corresponde para José González. González que viene por el sector izquierdo, ahora sí se viene Nueva Santa Cruz, que está más envalentonado después del gol que ha marcado. 1-0 está ganando el equipo cruceño. Se viene con pelota al piso, casa que número 7, se viene a meter la diagonal. El remate cruzado, Alejandro Hidalgo. ¡Gol! ¡Gol! De nuevo Santa Cruz, señores. Otra vez aparece por el sector derecho casaca número 7, Yerko Pérez, para primero meter un remate cruzado. En el rebote aparece otra vez, señores, González, para meter el segundo tanto. Nueva Santa Cruz lo está dejando en la lona Bolívar. No lo deja reaccionar, señores. Y va a tener que hacer un gran esfuerzo la Academia
si quiere sobrepasarlo a este equipo cruceño que realmente ha venido con ganas de sorprender en la Copa Evo. Un primer tiempo muy agónico para ambos planteles, y aprovecha esos espacios que va dejando Bolívar. Se quedaron prácticamente mirando los jugadores de Bolívar como el número 7 llegaba con este golazo, Yerko Pérez. Así es, Richard. Señores, realmente ya decía Nueva Santa Cruz que es un equipo muy sólido, que tiene tendencia ofensiva y que tiene, cuando tiene rivales muy complicados, también sabe defenderse. Sabe cómo armarse en defensa, cierra líneas, tiene buenos volantes centrales que cortan las jugadas. Es así como se está desarrollando el partido. Señores, tenemos ya 20 minutos de la primera etapa. 2-0 está ganando Nueva Santa Cruz. Tenemos el minuto de hidratación, Israel. Cumplimos y aprovechamos para nuestros anuncios. La tía Coca. Tenemos a la venta coca machucada de diferentes sabores, ubicados en la avenida Panamericana en el municipio de Entre Ríos. También se realiza el pedido o servicio de entrega a domicilio. Llame ya nomás al 6849-8842. La tía Coca en Entre Ríos, 6849-8842. Cabañas y Sosó invita a la población en general a servirse los exquisitos platos cochabambinos, como ser chicharrón, charque de llama, pique macho, charquecán, planchita, chicharrón de surubí. Cuenta con una variedad de jugos tropicales, bebidas selección del cliente. También se cuenta con piscina, ubicado sobre la carretera Avenida Panamericana, lado río Isosó, mano derecha camino a Santa Cruz, municipio de Entre Ríos. Haga sus reservas al 76 95 57 58. Escuche muy bien, 76 95 57 58. Bueno, perfecto, gracias Israel, te damos un respiro, luego seguimos con más anuncios. A ver si revisamos cómo está yendo también el segundo partido en el cotejo de fondo, ¿no? En el estadio Evo Morales de Virgarzama. Ahí tendrían que estar también dejando un partidazo, ¿no? Entre el Nacional de Uruguay y el Sporting Cristal del Perú. Veremos entonces. Por ahora, decirles, señores, a todos ustedes que nos siguen en la red deportiva del Trópico, la red multimedia Causacho en Coca, Radio TV Soberanía, Radio TV Carrasco, COTV, unidos por el deporte, unidos por la Copa Evo. Acá está ganando Nueva Santa Cruz 2-0. Enseguida voy contigo a ver si tenemos ese resultado o sigue emparejado 0-0 entre el Nacional de Uruguay y el Sporting Cristal del Perú. Se va a reponer el fútbol, señores. Se reacomoda Nueva Santa Cruz en su pórtico. Señores, así se vive. Sí, contigo, Israel. Sporting Cristal va ganando por 1-0 a Nacional de Uruguay. Señores, el equipo peruano, el equipo incaico, se sobrepone al equipo charrúa 1-0. Gracias por el dato, Israel. Tenemos el tiro de esquina que viene con los pisos de Casi Pesca Cadigre en centro. El cabezazo y fuera. Tenemos el saque de meta que le corresponde nuevamente para el equipo de Nueva Santa Cruz. Se nos viene atención en el arco. Ahí está Pinto. Daniel Pinto tiene con pelota al piso, señores, el equipo de Nueva Santa Cruz, que viene con mucha más confianza. Un pase en profundidad, no, corta la jugada Bolívar, finalmente logra dominar la pelota. Nueva Santa Cruz otra vez la tiene, domina la pelota, que saque número 7, viene con Yerko Pérez. Pérez que va nuevamente por el sector derecho, ¿no? Que saque número 3, Lucas Núñez. Lucas más arriba, otro centro en el diagonal. Domina la pelota, que se viene con todo, señores. Se viene con pelota al piso, va dominando la caprichosa, se viene la academia. Bolívar, que quiere desesperadamente ahora sí descontar en el marcador. Ha tenido que hablar fuerte ahí Walter Flores, el director técnico, ¿no? Para hacerlo reaccionar en su plantel. Con la número 3 para la academia, va moviendo la pelota, señores. Máximo Rinaldi. Rinaldi Máximo. Se viene otra vez por la banda derecha. Adelante líneas el equipo celeste. La academia, que iban a pensar, ¿no? Que iban a perder de esa manera. Por lo menos en 5 minutos, 2 goles. Sorprendió Nueva Santa Cruz. Tenemos el saque de costado que le corresponde, como siempre, a Parque Turístico Carrasco, que estamos en la zona de San Isidro, en pleno Puente Zapata. Con la especialidad de la casa, el tambaqui despinado. Los jugos tropicales, además. Atención, vamos otra vez con pelota al piso. Dirán los académicos. Domina el esférico. Se viene con pelota al piso. De mitad de cancha hacia arriba. Va tocando otra vez. Casaca número 7. Va dominando el esférico. Se viene para el jugador. Atención, Jesús Velázquez. Domina Velázquez. ¿Para dónde Velázquez? Sigue en esa banda derecha. Le falta mayor comunicación, me parece, para los académicos. Se agrupan ahora sí. Sale con mucha fortaleza. Engancha, pisa. ¿Para dónde?
Finalmente recupera Nuevo Santa Cruz, pero a medias. Va dominando la pelota ahora sí, en el sector medio. Con la número 8 viene David Choque, el remate largo, se viene atención en el área chica. Otro centro cruzado abajo, Bolívar. Bolívar que presiona, señores, con todo. Ahora para buscar el descuento. Engancha el centro cortito y el arquero que sale para cortar esa jugada. Contigo, Israel, aprovechamos para los anuncios. Antes, minuto 35 del primer tiempo. Sporting Cristal va ganando por la mínima diferencia. 1-0 Nacional de Uruguay. Resto Bar La Jarana invita a toda la población en general a degustar los riquísimos platos. Cómo hacer pique macho, planchita, pescado a la parrilla, charque, lechón al horno y pampacu de pato. Contamos con diferentes variedades de bebidas, selección del cliente. La ubicación Barrio Florida, a una cuadra del Coliseo Municipal de Entre Ríos. Contacte al 6851-0063, 6851-0063. Seguimos con más del compromiso, señores. Con esta victoria parcial para Nueva Santa Cruz, domina el esférico. Se va fuera la pelota, señores. Tenemos nuevamente el saque de línea para los académicos. Va dominando la pelota. Se viene con pelota al piso. De mitad de cancha hacia arriba, hacia el arco norte. Gira sobre su eje. No tiene profundidad Bolívar. Es algo que tiene que corregir Walter Flores. Atención otra vez por fuera. Bolívar se va mucho por los costados. Domina por la parte media. Ahí está Casaca número 8 que pide la pelota. Aparece para dominar, señores. David Choque. David mete largo el balonazo hasta las manos del arquero. Daniel Pinto, Pinto que viene para contener esa pelota de la mejor manera posible. Ahí está Daniel, tiene que dar respiro a sus defensores, a sus volantes. Ahora sí mete el balón a su largo, hasta el sector medio. Se viene de mitad de cancha hacia arriba, que saca el número 9 que le corresponde a Josué Herbas. Herbas que va así, ahora sí abre la cancha por la banda derecha. Se viene, prepara, corre con todo, señores, viene Jerko, el centro. Si le pone el tercero, le pone la estocada final a Bolívar, me parece, ¿no? Sería para sentenciarlo en definitiva. Ahora sí, otra vez. Pone mucha fuerza. Ahí estaba con la número 4 en la espalda, Sebastián Saavedra. Buen jugador Saavedra. Va dominando otra vez en el sector central. Más pegado a la banda izquierda o derecha. Cierre, en todo caso, va dominando con la número 8 en la espalda. Va José González. González, ¿para dónde? González cede la pelota para su compañero, va dominando la caprichosa en este carril, otra vez González la tiene con la número 8 en la espalda, se equivoca González a 2 metros, no lo puedo creer, mete un pelotazo largo por el sector izquierdo, corre con todo con la número 11 en la espalda, aparecía para Nueva Santa Cruz, Fernando Saucedo, que venía por ahí, ahora sí otra vez se recupera, la pelota queda en la cabeza del árbitro. Tenemos una jugada favorable para la academia, me parece. O será pelota dividida. Pelota dividida, señores, para Nueva Santa Cruz. Aprovechamos, seguimos con los anuncios. Ahora en Auto Z Import, lo imposible se hace posible. Ven y saca tu auto a crédito en las marcas Golden, Dragon, Fotón, King Long, Tequín. Cuenta con distintas cilindradas en todos los modelos. Ahora en Cochabamba, Avenida Blanco Galindo, kilómetro 6. Llame al 67544916. 67544916 o directamente también puede visitar en la Avenida Blanco Galindo, kilómetro 6. Autoventa Z Imports. Esto para vehículo, ¿qué buscas? Tenemos a la venta coca machucada de diferentes sabores. La ubicación, Avenida Panamericana, en el municipio de Entre Ríos, sobre la carretera Cochabamba, Santa Cruz. Servicio de entrega al celular 6849-8842. Sigue con pelota al piso, viene Bolívar. Se le escapa la pelota en el saque lateral, que viene con Parque Turístico Carrasco. Estamos en la zona de San Isidro, en pleno Puente Zapata. Para cualquier pedido de un pescado despinado, llámenos al 743-35076. Ya saben, Parque Turístico Carrasco, con lo mejor de jugos tropicales. Se viene otra vez dominando la academia, Bolívar, hasta el sector central en la defensa. Va dominando nuevamente con pelota al piso, va otra vez marcando el equipo de que presiona bien. Nueva Santa Cruz presiona bien el esférico, no le da salida a Bolívar, señores. El equipo de Nueva Santa Cruz, bien ordenadito tácticamente que está. Se viene con la número 8, José González. González para Bolívar, el equipo celeste, que la verdad tiene muchas dificultades para llegarle con claridad al arco donde está Daniel Pinto. Va otra vez, recupera. Se viene ahora sí. Está fino a un pelotazo largo, señores. Se vería. Y la línea levanta el banderín. Estaba en posición adelantada, señores, el jugador Saucedo. Fernando Saucedo, tenemos ahora sí jugada favorable para los académicos. Seguimos con los anuncios.
Llega la primavera, se multiplican las flores y también las ganancias con el DPF del Banco Proden hasta el 8,5% de interés anual. Entonces, ¿qué esperas? Ven a Banco Proden y abre el tuyo hoy mismo. La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir, festejemos. Entonces, ven a Banco Proden y abre el tuyo hoy mismo. Va dominando otra vez el equipo de Nueva Santa Cruz. Se viene en salida el equipo cruceño y nos falta. Otra vez se compromete en la parte ofensiva de lo que es la academia. Señores, de esa manera está ganando 2-0 Nueva Santa Cruz en un compromiso bastante luchado acá en el estadio. Carlos Villegas se viene con pelota al piso, va dominando, casaca número 2, Lucas Núñez. Núñez que viene, levanta la mirada, mete un balonazo largo. Lo buscaba su compañero por ahí que está con la número 9, Josué Herbas. La pelota queda mansita en los pies del portero. Viene Hidalgo, Alejandro Hidalgo. Linda salida a su defensor. Por ahora no se anima alguna variante el técnico, señores, Walter Flores, el orureño Flores, gran capitán, ¿no?, de la selección Bolivia en su momento, de Bolívar, de Die Strongest. Se viene con pelota al piso, que saque número 12, Bolívar. Ahí está Luis Damela. Damela que adelanta línea, señores. Bolívar que quiere el descuento lo más antes posible. Cuando de a poco se nos va terminando este primer tiempo, estos primeros 35 minutos. Casaca número 7, domina, gira el supersuje, Jesús Velázquez, el centro, el cabezazo totalmente desviado. No le sale nada a Bolívar Israel, le complica la vida llegar con profundidad al arco de Nueva Santa Cruz. Los estudiaron muy bien los de Nueva Santa Cruz, todo el banquillo de suplentes a calentar en Bolívar, Richard. Empieza a adelantar líneas otra vez, Nueva Santa Cruz, el saque de meta con Daniel Pinto, el pelotazo más alto que largo en la parte media. Es un bosque de piernas lo que tenemos por ese sector. Otra vez intenta la salida clara con pelota al piso. Casaca número 14 para la academia. Va dominando la pelota. En el área se mete y un penal. Penal no, levántese, dice el árbitro. No pasó nada, se tira a la piscina. Ahí está con la número 9, Herbas. Se viene Josué. ¿Para dónde la jugada? Abre la cancha más al sector izquierdo. Presiona el remate largo. ¡Oh! Otra vez tiene que estirarse al arquear la espalda el arquero Hidalgo. Menos mal que esa pelota se va un tanto elevada. Y tenemos el saque de meta. Seguimos contigo, Barrenechea. Tienda Sani, venta de celulares de todas las marcas, desde Samsung, iPhone, Realme, Infinix, con precios desde 520 bolivianos. Los más bajos del mercado, venta al por mayor y menor, todo con garantía de un año y por el mes aniversario de Cochabamba. Ahora descuentos especiales y varios premios. La ubicación en el municipio de Sinaota, llame al 67-57-62-31. Haga su pedido al 67-57-62-31. Se viene Velázquez. Este es casaca número 8, Choque, David Choque. Choque que sigue con pelota al piso, dominando el esférico, viene David. Va tocando otra vez en la mitad de cancha arriba. Toca otra vez con su compañero que está con la número 5, Anderson. Aiguana manda la pelota más al sector derecho. Se mete en el área, Bolívar quiere el primero. El centro para arriba para Choque. Recupera ahora sí, se viene la contra. Esto es lo que le gusta a Nueva Santa Cruz, recuperar y salir al contra. 4 que atacan, 4 que defienden, se viene atención por la parte media, remata largo. Desviada la jugada. Era buena la intención, pero le faltó más precisión en el remate en esa jugada, Israel. Así es. Se ha paralizado el partido en Ibirgarzama. Hay un jugador muy, muy sentido. Tuvo que ingresar la ambulancia así hasta el campo deportivo. Ojalá no sea nada grave, es el dato que nos pasan. Hace varios minutos se ha paralizado este encuentro. Enseguida vamos a recabar cuál es la situación en Ibirgarzama. Entonces, por el momento está paralizado el partido entre Sporting Cristal y Nacional de Uruguay, donde Sporting, el equipo peruano, viene ganando por 1-0. Perfecto, esperemos de que no sea grave esa lesión del jugador, ¿no? Esperemos que sí. Tenemos ahora sí otra jugada de pelota quieta para Bolívar. La academia, señores, que prepara esta jugada. Y en el arco, Daniel Pinto, por supuesto, está armando su barrera, esa muralla humana. Todos atentos, ojos abiertos en la tribuna, para ver si estará el gol de Bolívar. Este tiro libre que se viene para los académicos. Daniel Pinto sereno en el arco. Muy atento, agazapado, lo vemos por ahí. Se viene el tiro libre, ahí está, con cabeza despeja.
sin mayores dificultades. Con pelota al piso, mete un paso en profundidad, domina la pelota. Otra vez para Bolívar, se duerme otra vez ahí el jugador que estaba con la número 3 en la espalda. Le habla de Máximo Rinaldi, se recupera Rinaldi, se viene Bolívar, el remate bajo. ¡Gol! De la academia. Antonio Bayer, señores, con un remate soberbio cruzado al palo derecho. No pudo hacer nada Daniel Pinto, señores. Bolívar ahora sí descuenta el marcador. 2-1 está el partido. Está muy bueno el compromiso, Israel. Vamos contigo al comentario. Con este resultado el partido se pone más emocionante. Ya te adelantaba, el banquillo de suplentes de Bolívar a entrenar. Seguramente va a haber cambios también para poder ayudar y apostar al contraataque y buscar la igualación y la victoria en lo que queda del partido, Richard. Es así, señores. Ya se nos termina esta primera etapa. Bolívar ha descontado, se le pone un poco más de picante al compromiso. En salida otra vez la academia. Se anima, se motiva Bolívar. Va dominando, presiona otra vez. Estaba solo otra vez, señores, Antonio Bayer. Se va dominando otra vez. Con pelota al piso en el sector defensivo. ¿Para dónde? Pisa, gira otra vez, mueve la cabeza. Para encontrar un compañero más libre. Se viene largo el remate otra vez. Ahora sí, ¿no? Veremos cómo se reanima el equipo de Nueva Santa Cruz. Va dominando Bolívar. Se recupera, corta la jugada bien. Hay un pase en profundidad. La defensa que está ahora sí firme en el equipo académico. Hay un pase en profundidad. Aparece para cortar la jugada Luis Damela. Lucas Núñez. Se viene, atención, se viene de mitad de cancha hacia arriba. Nueva Santa Cruz, que tiene que acelerar mucho más el partido. Se viene con la número 10 en la espalda. Se viene, atención, dominando el esférico, Daniel Rivera. Dani Rivera. Este es Lucas Núñez. Lucas Núñez, que saca el número 2, adelanta líneas por la banda derecha. Pisa la pelota, se frena en seco. Pasa un tanto retrasado por la parte media de la jugada. Se viene, atención, con la número 7 viene Jerko. Se viene Jerko por la parte media. Aparece, señores, ahí está Daniel Rivera por encima del arco. Se desesperan algunas jugadas Nueva Santa Cruz para resolver las jugadas. Tenemos otra vez el saque de meta. Señores, cuando en este momento el árbitro dice que esto no va más. Final. Se nos terminan los primeros 35 más 2 minutos de adición. 2-1 está ganando Nueva Santa Cruz. Señores, un partidazo realmente que estamos observando aquí en el cotejo de fondo. Bueno, mientras tenemos el retorno de los equipos, Israel, cumplimos con los anuncios. Por ejemplo, decirles que Parque Turístico Carrasco le ofrece lo mejor del pescado Tambaquí despinado. El número para que nos pueda marcar y hacer su reserva o su pedido, el 743-35076. Le repito, 743-35076. Parque Turístico Carrasco, que le trae además lo mejor en jugos tropicales, helados además. Señores, amigos, de esa manera se va desarrollando el compromiso. Ahora sí, no sé si podemos ir a campo con, al estadio de Virgarzama, para tener un poquito también de lo que pasa por ahí, ¿no? Si podemos compartir ese audio ambiente, Israel. Richard, sí, ingresa una ambulancia. Hay un jugador muy sentido y va a ser evacuado. Se ha paralizado ya el partido hace varios minutos entre Sporting Cristal y Nacional de Uruguay. Enseguida nos vamos a sumar al relato desde este campo deportivo. Y la gente desde las tribunas viene apoyando, ojalá que no sea nada grave. Vamos a escuchar. Noticia, ¿no? Aparte, dos ambulancias, y la verdad es la primera vez que veo en un campo deportivo que las ambulancias hayan entrado al terreno de juego. Hasta ahora al muchacho todavía no lo están evacuando a un centro hospitalario, continúa ahí permaneciendo. La situación ha enfriado el partido y estamos así hasta el momento con ese 1-0 que le ha puesto el plantel peruano Sporting Cristal al conjunto nacional de Uruguay. Claro, el terno arbitral también permanece en el campo de juego.
esperando la parte complementaria, esperando también de que lo puedan retirar hasta un hospital al jugador con la casaca número 8 de Nacional. Bueno, esperemos de que no sea grave. Mientras tanto, cumplimos acá, volvemos a lo que es el partido, lo que viene a ser Nueva Santa Cruz con Bolívar. Los anuncios, luego seguimos con mucho más de la parte complementaria. Universidad Nacional del Oriente tiene la función de impartir educación superior de calidad para formar profesionales competentes. Sé parte de la familia 1 con las carreras de licenciatura en bioquímica, farmacia, derecho, ingeniería comercial y licenciatura en contaduría pública. Líderes en educación. La ubicación en la población de San Isidro, trópico de Cochabamba, municipio de Sinaota. Tienda Sani, venta de celulares de todas las marcas como Ser, Tecno, Samsung, iPhone, Realme, Infinix, Huawei, con precios que van desde los 520 bolivianos, los más bajos del mercado, venta al por mayor y por menor, todo con garantía de un año por el mes aniversario de Cochabamba, ahora con descuentos especiales. ¿Qué esperas para solicitar tu celular al 67576231? 67576231, tienda de celulares Sani. Parque de Diversiones Carrasco, visita con la familia y disfruta de nuestra especialidad de la casa, tambaquí de espinado y una variedad de tambaquís. Además se tienen fugos tropicales, helados de Copa Azul, ubicado en la población de San Isidro, municipio de Sinaota, Puente Zapata, sobre la carretera Cochabamba, Santa Cruz. Haga su reserva ya no más al 7433-5066, 714-95467 es el número que también pueden llamar. También agradecimientos a Chicharrones Originales Los Cebollo, el lugar ideal para degustar un exquisito plato a servirse, como ser chicharrón, charque, pique, escabeche y la especialidad de la casa, el riquísimo charquechón. Para reservas, llame al 7749-8388, 7749-8388. Marvoltech, servicio y accesorios informáticos. Buscas una impresora, buscas una computadora, accesorios para robótica, electrónica, ¿qué esperas? El lugar para encontrar todo ese tipo de accesorios. Estamos ubicados en el colegio frente y detrás del colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz en Chimoré. O llame para cualquier consulta al 717-26-081, 717-26-081. Bueno, señores, de esa manera vamos nosotros esperando por la parte complementaria del partido. Esto sigue favorable a Nueva Santa Cruz por 2-1. En un primer tiempo que, la verdad, los primeros 5 minutos, Bolívar intentó sobreponerse a Nueva Santa Cruz, pero no contaba con la reacción, la personalidad, la rebeldía que tiene el equipo cruceño. Y de a poco empezó a adelantar líneas, empezó a irse a la parte media y empezó a articular jugadas muy rápidas. Le quitaba la pelota en salida a Bolívar, hacía que se equivoque con pressing, con presión, y lo empezaba ahí a empujar a su arco y lo contragolpeaba. Y en eso encontró en 2 jugadas rapidísimas los 2 goles. 2 baldazos de agua fría terribles para la academia, cuando estaba muy confiado, muy seguro en el campo de juego, y sorprende en realidad Nueva Santa Cruz. Pero tampoco tendría que ser una gran sorpresa, ¿no?, lo que es el equipo cruceño, porque, insisto, estaba a 1 minuto de ganarle a Boca, por ejemplo. Y de milagro Boca Junior logra emparejarlo el marcador en la parte final. Claro, ahora Nueva Santa Cruz como que está mostrando, ¿no?, de que puede ser uno de los semifinalistas. Seguramente que va a tener un plan A, un plan B, un plan C. Nueva Santa Cruz, ahora que ha buscado y que ha visto además, ¿no?, que Bolívar también tiene sus fragilidades. No es un equipo muy sólido que digamos en el sector defensivo. Tiene algunos detalles de falta de comunicación en su reordenamiento, en el retroceso de algunas jugadas, por ejemplo. Y eso es lo que puede ir aprovechando Nueva Santa Cruz. Además, Bolívar, porque tiene esa exigencia permanente de ser un equipo grande, un equipo copero, por la historia que tiene, Boca instintivamente, digo, Bolívar se va, ¿no?, al ataque y te deja espacios para contragolpear. Entonces, inteligentemente, en algunos pasajes del partido, Nueva Santa Cruz lo esperaba en bloque, bien ordenado. Se complicaba Bolívar y tenía un tropiezo, tenía un error, y ahí sí, rápido, 3 toques y contra. A eso más o menos iba aplicando lo que era Nueva Santa Cruz. Y tiene sentido lo que puede hacer. Y le puede funcionar para liquidarlo en la parte complementaria. Porque los partidos también hay que estudiarlo, ¿no? Hay que plantearlo inteligentemente. Bueno, Israel, ¿algún comentario más o seguimos con los anuncios? Bueno, sí, al parecer va a haber varios cambios en la
Academia en Bolívar, varios cambios, por ahí algunos jugadores que no han sido tomados en cuenta en este primer tiempo. Seguramente va a haber este tipo de modificaciones, pero también nosotros no nos cansamos de agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión. Cabañas y Sosó invita a la población en general a servirse los exquisitos platos, como hacer chicharrón de surubí, pescado a la plancha, charque de llama, pique macho, charquecán y planchitas. Se cuenta con una variedad de jugos tropicales y bebidas a elección del cliente. También se cuenta con piscina. La ubicación, Avenida Panamericana, lado Río y Sosó, mano derecha, camino a Santa Cruz, municipio de Entre Ríos. Empresa de Servicios Pinta Tu Hogar realiza trabajos de pintura y decoración con responsabilidad y garantía. Encuéntranos en el municipio de Entre Ríos o comunícate al celular 6748-7732. Pinta Tu Hogar realiza trabajos de pintura. Contacto con David Flores al celular 6748-7732. No se olviden, si usted quiere degustar un delicioso tambaqui de espinado, estamos en pleno Puente Zapata, en la zona de San Isidro, municipio de Sinaota. Ahí puede usted degustar lo mejor del tambaqui. Además, para acompañar los jugos tropicales de copoazú, por ejemplo, de piña. Bueno, todos los jugos que usted quiera, puede tenerlo en Parque Turístico Carrasco. Para cualquier pedido o consulta, nos puede llamar al 743-35076. Le repito para que se pueda anotar. 743-35076, Parque Turístico Carrasco. Lo espera, como siempre, con lo mejor del tambaqui desespinado. Señores, ahora sí, ya retorna, ya se nos viene la parte complementaria del compromiso. Aquí se vienen los árbitros. Y a propósito, que tampoco han estado nada con complicaciones, ¿no? Han estado muy tranquilos, muy cerca de las jugadas para tener precisión fundamentalmente, y que no han tenido dificultades para realizar o manejar el partido. Ya se viene, salta a la cancha, está con ganas, ¿no? Nueva Santa Cruz, que es el primero en saltar al campo de juego. Esperamos por Bolívar, señores. Mientras tanto, vamos con una tanda más de nuestros anuncios, Israel. Luego ya estamos con el compromiso ya en esta parte complementaria. La Tía Coca, tenemos a la venta coca machucada de diferentes sabores. La ubicación en la Avenida Panamericana, municipio de Entre Ríos. También se realiza el servicio de entrega a domicilio. Para cualquier consulta, llame al 6849-8842. 6849-8842. La Tía Coca, venta de coca machucada. Marvoltec, servicio de accesorios informáticos, impresoras, tintas, computadoras y una variedad de artículos para estudiantes. Ubicados detrás del Colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz en Chimoré, llame al 717-26081 para cualquier consulta. Haga su pedido de cualquier producto al 717-26081. Tienda Sani, venta de celulares de todas las marcas, como ser Samsung, iPhone, entre otros. Precios accesibles que van desde los 520 bolivianos, los más bajos del mercado. Ventas al por mayor y menor, todo con garantía de un año. Por el mes aniversario de Cochabamba, con descuentos especiales y varios premios. La ubicación, a media cuadra del Niño Orinón, sobre la Avenida Comercio. Llame al 67-57-62-31. Haga su consulta al 67-57-62-31. Chicharrones originales Los Rebollos, el lugar ideal para degustar en familia. Los riquísimos platos al servirse son chicharrón, charque, pique, escabeche y la especialidad de la casa, el riquísimo charquechón. Para reservas, llame al 774983-88. 774983-88. Chicharrones originales Los Rebollos. Bueno, perfecto, Israel. Ahora sí nos reacomodamos, nos dice Parque Turístico Carrasco, para recibir este segundo tiempo. Bolívar, que cae 2-1 ante Nueva Santa Cruz. Veremos cómo va a ir cambiando el compromiso, señores. Está todo listo para que se pueda dar el pitazo inicial. Marcamos el cronómetro en cero también, ¿no? Para marcar el tiempo y el marcador, Israel. Y estar con todos los detalles, por supuesto. Se nos viene la parte complementaria del partido entre Nueva Santa Cruz y Bolívar. Ahora sí, el árbitro se fija el cronómetro en cero. Señores, todo listo para comenzar el compromiso. Segundo tiempo en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos. Se pone pelota en movimiento, mete un balonazo largo. La jugada que viene por el sector izquierdo, domina la pelota. Se viene, atención.
se eleva. Atención, va dominando el esférico, se viene dominando la pelota. En la parte media, que es el número 10, le corresponde para Daniel Rivera. Rivera intentaba el pase con su compañero Saucedo. No le llega la pelota, recupera Bolívar. Intenta una salida rápida ahora sí. Atención, que va la jugada por la parte central. Casaco número 6 le corresponde para el jugador. Aparece en esta jugada, señores, Esteban Freitas. Freitas, que intentaba, sigue con pelota al piso. Va a meter el centro. Oh, demasiado largo. En esta jugada venía Miguel Ajuacho. Ajuacho viene en ese centro. Se viene otra vez con pelota al piso. Va dominando el esférico, señores, viene para los académicos. Va dominando la caprichosa, domina el esférico. Se viene para dónde, la jugada. Engancha, pisa la pelota, la protege. No la quiere perder Bolívar. Ahí está cerquita para marcar Daniel Rivera. Dani Rivera, que se viene, señores. Va a dominar otra vez Bolívar en el sector defensivo, que tiene pelota al piso, hasta el sector del arco. Se viene en el pórtico Alejandro Hidalgo. Hidalgo, que va, abre la cancha por el sector izquierdo. Domina la pelota en ese carril por la parte media, señores. Aparece libre de marca Agustín Suárez. Suárez, que es donde, otra vez con el portero Hidalgo. Se nos va el astro reino, el sol se nos pierde ya, señores. En una tarde que hemos tenido una sensación térmica bastante elevada. Hay un balonazo largo, campo contrario. Se viene Bolívar, se viene la academia, que quiere el 2-2 para después volcar este resultado. Mete un pase hasta con profundidad en el sector medio, de mitad de cancha arriba. Va tocando otra vez la pelota. Atención, abierta para el sector izquierdo. Viene con Ajuacho. ¡Ajuacho! ¡Oh! La pelota que está afuera. Tenemos nuevamente el saque de línea. El saque de costado que le corresponde nuevamente para los académicos. Bolívar, que se viene en la parte casi centra. Ahí el medio va dominando el centro. ¡Oh! El arquero Pinto. Pinto, que viene con mucha seguridad. Ahora sí te la estamos marcando. Vamos contigo, Israel. Parque de Diversiones Carrasco. Visita con la familia y disfruta de la especialidad de la casa. Tambaquí de espinado y una variedad de preparaciones. Además, se tiene jugos tropicales y helados de Copa Sur. La ubicación en la población de San Isidro, sobre la carretera Nueva Cochabamba Santa Cruz, sector Puente Zapata. Haga su reserva al 7433-5066. 7433-5066. Atención, amigos, va dominando el esférico nuevamente. Va dominando la pelota. Se viene otra vez Bolívar. La academia. Va dominando el esférico. Atención, con pelota al piso. Bolívar, que sufre. Bolívar, que quiere sí o sí el empate. Se complican algunas jugadas. El saque de banda que va por el sector derecho le corresponde nuevamente para el equipo de Nueva Santa Cruz. Nueva Santa Cruz, que está con un poco más quizá de preocupación ahora. Se viene otra vez la jugada por el sector izquierdo derecho. Ahora sí, se tiene Bolívar. Levanta el centro, un pelotazo largo, señores. Con cambio se despeja bien la defensa para Nueva Santa Cruz. Ahora sí tenemos nuevamente el saque lateral. Apareció en esta última jugada con la número 10 en la espalda. Dominaba para Nueva Santa Cruz Daniel Rivera, el Dani Rivera. Campo contrario, viene ahora sí con pelota al piso el arquero Hidalgo. Alejandro Hidalgo, corto, va tocando. Cede la pelota para su compañera, viene Esteban Freitas. Freitas, ¿para dónde Freitas? Va dominando en la parte central. David Choque, que va, abre la cancha más por la banda izquierda. Se viene, engánchese dentro, David Choque, señores. De esa manera se va desarrollando el compromiso en este partido que se va jugando en el estadio Carlos Villegas del municipio de Entre Ríos. Domina, revienta, intentaba el remate bajo. Ahora sí se viene la contra, tiene que armar esta. Se viene el balonazo largo. Va a dominar el teleférico, señores. Con la número 9 en la espalda, este señor es Saucedo. Lo sorprende, señores, al arquero Hidalgo. Bueno el remate, mejor la reacción del portero de Bolívar. Hidalgo, que se luce en esa jugada, a Israel. Sí, en estos, ya cuando transcurren 5 minutos de este segundo tiempo, el partido se pone más emocionante. Ya no está tan parejo como en el primer tiempo. Tanto como Bolívar, como también Nueva Santa Cruz van al ataque. Seguramente para también Bolívar va a apostar más al contraataque para buscar un resultado y lograr el empate. Así es, nos viene otra vez Nueva Santa Cruz. Recupera para Bolívar. Con mucha seguridad, señores, viene dominando la pelota. Presiona la academia, presiona Bolívar. Con la número 10 estaba Viviani. Hay un balonazo largo, campo contrario por el sector izquierdo. Siempre dominando está
Bolívar ahora sí tratando de ser el protagonista del partido. 2-1 cae con derrota, señores, cuando tenemos ya 6 minutos ahora. Va dominando, rota la pelota, la pelota de la academia. Se viene por el sector medio, domina para dónde, cortito va tocando. Más pegadito al sector izquierdo. Otra vez que Bolívar no le encuentra el espacio. Se cierra bien atrás el equipo de Nueva Santa Cruz. Domina la pelota de vez, la academia que va. Se da maneras para poner el centro arriba que viene a ganar el Chica. Con el puntín va a tocar esa pelota y se va fuera de la cancha. Tenemos saque de meta, seguimos con los anuncios. Y Rebarnechea. Chicharrones originales Los Rebollo, el lugar ideal para degustar en familia. Los riquísimos platos a servirse son chicharrón, charque, pique, escabeche y la especialidad de la casa, el riquísimo charquechón. Para reservas llame al 77-49-83-88. Parque de Diversiones Carrasco, visita con la familia y disfruta de la especialidad de la casa, tambaquí de espinado y una variedad de tambaquís. Además, jugos tropicales, helados de copas, entre otros. Se nos viene, ahí está, ya está, ya está. ¡Gol! 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 Para Nueva Santa Cruz, otra vez en una jugada rapidísima. Bolívar comete otro error capital en salida. Y Josué Herbas con un remate bajo, pegado al palo izquierdo del arco sur. Otra vez, señores, hace cantar, gritar el gol acá en el estadio de Entre Ríos, en el Carlos Villegas. 3 Nueva Santa Cruz, 1 Bolívar. Esto fue un puñal a los corazones académicos. El número 9 aprovechaba mientras Bolívar salía al contraataque, dejaba estos espacios vacíos. Y el número 9, Josué Herbas, aprovechaba para llegar con el tercer tanto para Nueva Santa Cruz. Está hecho esto, ¿no? Pareciera que el destino está para que Nueva Santa Cruz sí o sí esté en las semifinales. Se viene desesperado Bolívar ahora. Otra vez que ve caer su arco en la parte media. ¿Para dónde la juega? Para el sector derecho. Adelanta línea, se mete con todo. Intentaba, se perfilaba para el rebote. David Choque, pero le cierran bien el espacio. Se viene la jugada, defiende bien el equipo de Nueva Santa Cruz. Despeje la jugada por la banda derecha. Otra vez Bolívar, la tiene la academia que va. Otra vez con pelota al piso, señores. Domina, presiona, otra vez en el área chica. Hasta que aparece Pinto. Ahí está Daniel Pinto. Toma la pelota para darle un poquito de respiro, para ponerle un poco de paño frío al partido, Israel. Cabañas y Sosó invita a la población en general a servirse los exquisitos platos chicharrón de Surubí. Si estás por el trópico y quieres comer un exquisito plato, ¿qué esperas? Cuenta con una banderal de fugos tropicales, bebida selección del cliente. También se cuenta con una piscina sobre la avenida Panamericana, al lado del río Isosó, mano derecha, camino a Santa Cruz, en el municipio de Entre Ríos. ¿Quieres degustar de un exquisito plato? Cabañas y Sosó. Haga su reserva al 76-95-57-58. Reiteramos el número, 76-95-57-58. Bueno, perfecto, ya saben, señores, Parque Turístico Carrasco le ofrece lo mejor lo del tambaquí de espinado. Señores, estamos ubicados en pleno sector de San Isidro, en la población de San Isidro, en el Puente Zapata. Para cualquier pedido, consulta o pedido, reserva, llámenos al 743-35076. Además, lo que le ofrecemos, los mejores jugos tropicales. Parque Turístico Carrasco. Atención, de mitad de cancha arriba, se viene otra vez Bolívar. La academia. Bolívar cae por 3-1 ante Nueva Santa Cruz. Cuidado que Nueva Santa Cruz te pueda sorprender, Israel, y está en la final de finales. Atención, que no se rían, mucha sorpresa, ¿no? Está haciendo mérito para estar en la gran final. Se nos viene otra vez con pelota al piso Bolívar. Con la número 6 en la espalda, para dominar el esférico. Se viene Esteban Freitas. Freitas, ¿para dónde Freitas? En la parte media. Se viene David Choque. Choque que va, dominando la pelota. Otra vez con Freitas, abre la cancha por el sector izquierdo. De mitad de cancha arriba y no más queda entonces el equipo académico. Rebote le queda nuevamente para la defensa de Bolívar. La pelota al piso la tiene hasta el arco que viene la jugada. El arquero viene Hidalgo, Alejandro Hidalgo. Domina la pelota Hidalgo, corta la jugada otra vez el equipo de Nueva Santa Cruz para medias. Presiona otra vez el equipo cruceño, está bien ubicado tácticamente. Las marcas individuales bien tomadas, posicionalmente está bien marcado el equipo cruceño, está bien, está haciendo muy buen partido.
partido hasta el momento. Domina en salida. Le quedaba para el jugador, para el 9, Josué Herbas, que es muy rápido, muy hábil, muy vertical además. Domina en defensa el líbero que tiene el equipo académico. Se viene con pelota al piso, pisa, ¿a dónde? Dice, escoge para dónde jugar la pelota. Ahí estaba Luis Damela. Damela que no quiere equivocarse en este tipo de salidas. Hay un pase, señores, a profundidad. Otra vez que le queda para el equipo de Nuevo Santa Cruz. Adelanta línea, se viene con todo, pegado por la banda derecha. ¿Qué te digo? Cuando juega con contragolpes rápido Nuevo Santa Cruz. Recupera Bolívar. Marcamos, señores, los detalles en el compromiso, Israel. Sí, se han presentado cambios en Nueva Santa Cruz. Ha ingresado Anthony Narváez con la casaca número 13 y salió Yerko Pérez con la casaca número 7. Esos cambios se han tenido en este segundo tiempo. Perfecto, casaca número 13 para Narváez en Nueva Santa Cruz. Para un poquito darle ese respiro, ¿no? Un respiro que ha tenido para darle un poco más de oxígeno al equipo cruceño. Se ve la atención con la número 6. Viene Freitas. ¿Para dónde Freitas? Ahí nomás queda la pelota. Va dominando el equipo de Nuevo Santa Cruz. La pelota que venía, no la entiende la jugada. Aparecía solo acá con la número 9 en la espalda. Josué Herbas, que está jugando un muy buen partido y que podía ser la figura del partido además. Va dominando, se viene David Choque, pisa la pelota un poquito más atrasado. La academia desesperada, insisto, que sale en busca del 3-2 ahora para descontar el marcador. Se hace muy cuesta arriba el compromiso para los académicos. Bolívar no se esperaba este resultado, Barrenechea. Sí, enseguida vamos a revisar el tiempo en este segundo tiempo. El reloj revisamos, 12 minutos ya han transcurrido de este segundo tiempo, Richard. Perfecto, 12 minutos ya tenemos en la parte complementaria. Bolívar sigue cayendo 3-1 en el estadio. En un tremendo escenario deportivo como viene a ser el Carlos Villegas del municipio de Entre Ríos. El tiro libre que viene con los pisos de Casa y Pesca Cadir, la mujer en artículos de piscicultura. Además de Caesco, SRL, confianza en maquinaria. Casa y Pesca Cadir, que le trae la mujer en artículos de piscicultura. La conoces a diferentes, le traemos productos de alta calidad, pero a precios de importación directa. Se nos viene el tiro libre, señores, arriba, el pelotazo. Con cabeza de pieza bien la defensa del equipo de Nueva Santa Cruz. Se viene otra vez a la marca que va. Pone firmeza en ese sector. Tiene pelota al piso el equipo de Bolívar. Va dominando. Se viene David Choque. Se viene de mitad de cancha arriba. ¿Para dónde va la jugada? Abierto por el sector derecho. Viene libre de marca. Está solito, señores, para la academia. En esta jugada, Miguel Ajuacho. Ajuacho que viene. Sí, Ajuacho se va por la parte media. Se equivoca Ajuacho. La pierde. Ahora sí se viene la contra. Dos que atacan, dos que defienden. Se viene que saque número 11 para el equipo de Nueva Santa Cruz. Fernando Saucedo. Saucedo otra vez de esta manera. Se hace un pase, señores. Ahora sí. Tiene ya profundidad. Intentará meter el centro. Saucedo que se viene. Pisa la pelota, la esconde. No la quiere perder. Un tanto retrasado fuera del área. Está la pelota. Por la parte media ahora sí. Se viene el remate largo. Oh, ahí nomás queda. Tenemos el saque de meta de Caesco SRL, confianza en maquinaria, además de Casa y Pesca Cadir, la mujer en artículos de piscicultura. Tienda Sani, venta de celulares de todas las marcas, con precios accesibles que van desde los 520 bolivianos. Los más bajos del mercado, venta al por mayor y menor, todo con garantía de un año. Por el mes aniversario de Cochabamba, descuentos especiales, haga su reserva al 67576231, 67576231. Perfecto, esto sigue, señores. Para la academia, Bolívar que sigue dominando la pelota. Se viene con pelota al piso, va dominando, abre la cancha por el sector izquierdo. Bolívar que desesperado, insiste, presiona, se da maneras, con fuerza, con talento, con ese fuego interno que intenta romper filas. Se viene la contra. Mira que cómo sale, con un pelotazo en profundidad y queda libre por ahí Daniel Rivera, que está con la número 9 en la espalda. Se viene en la área chica. Señores, en esto hace daño al equipo de Nueva Santa Cruz. Se viene el centro. ¡El arquero! ¿Qué te dije? Estaba para el cuarto Nueva Santa Cruz. La hace fácil Nueva Santa Cruz, ¿no? Pelotazo en profundidad, dos toques, centro. Y el cabezazo de la muerte, señores. Ahí, menos mal, se luce también el arquero Alejandro Hidalgo, Israel. Sí, son espacios que deja Bolívar, ¿no? Cuando va al contraataque, es muy bien aprovechados por Nueva Santa Cruz.
El número 9 ha tenido excelentes jugadas en este segundo tiempo. Se viene otra vez el arquero. Contiene bien el portero, señores, aparecía Hidalgo. Va dominando el esférico en salida nuevamente. Siempre con los pisos de Parque Turístico Carrasco. Que le trae la especialidad de la casa, el tambaqui despinado. Tambaqui sin huesos, si alguien no me entiende por ahí, ¿verdad? Estamos ubicados en pleno Puente Zapata, en la zona de San Isidro, en el municipio de Sinaota. Para cualquier pedido de reserva nos puede llamar al 743-35076. Le repito para que lo pueda anotar, 743-35076. Parque Turístico Carrasco, que le ofrece además lo mejor de los jugos tropicales. Atención, la jugada que se viene otra vez. Hasta ahí nomás queda. Hay más cambios, más variantes que hace Bolívar, además Nueva Santa Cruz. Uno que quiere, por supuesto, sostener la victoria, el otro quiere emparejarlo, ¿no? Bueno, aprovechamos para los anuncios y hoy seguimos con el compromiso. Barrenechea. Empresa de servicios Pinta Tu Hogar realiza trabajos de pintura y decoración con responsabilidad y garantía. Encuéntranos en el municipio de Entre Ríos. Contáctate al 6748-7732. El propietario David Flores estará muy agradecido. Cualquier consulta al 6748-7732. Llega la primavera, se multiplican las flores y también las ganancias con el DPF del Banco Prodent, hasta el 8,5% de interés anual. ¿Qué esperas? Ven a Prodent y abre el tuyo hoy mismo. La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir festejemos. El tiro libre que se viene, señores. Nueva Santa Cruz mete un balonazo con mucho peligro. Se viene, atención. Aparecía Daniel Rivera con la número 9, el pescador del área. La jugada que viene ahora sí por la banda derecha. Nueva Santa Cruz que intentaba meter el centro, pero corta los jugadores para darle salida limpia a lo que iba a hacer el equipo. Para el equipo académico hay dos variantes más en Bolívar. Para mí esto ya no tiene sentido. Está jugando ya a la desesperación Walter Flores. Es decir, que ya se siente derrotado, decidió tirar la toalla. Te digo la verdad, tantos cambios ya te hace perder la estructura, ¿no? El sistema, la disposición táctica. Solamente está apuntando para darle también algunos minutos a otros chicos. Se viene, atención, por el sector izquierdo. Domina, se mete en la diagonal, viene con todo Nueva Santa Cruz. Presiona, señores, insiste el equipo cruceño. Ahora sí, finalmente despeja con un puntazo ahí el equipo de Bolívar. La jugadora sí se la cede en el arquero Daniel Pinto. Se viene Pinto, sí, Pinto, ¿para dónde Pinto, señores? Mete un balonazo largo. Se viene la parte media, termina la pelota. Se ha nutrido el sector para el equipo de Nueva Santa Cruz. El desborde que viene por el carril de derecho. Cuidado que venga el centro y gol. Se viene, atención, el centro. Oh, oh. Presiona Nueva Santa Cruz. Insiste, señores. Nueva Santa Cruz no afloja, ¿no? Tiene muy buen trabajo físico. Sostuvo perfectamente hasta el partido en esta ida y vuelta. Marcamos el tiempo y el marcador para recibir enseguida. Va dominando el teleférico nuevamente con pelota. Un pelotazo largo. Va dominando, tenemos 19 minutos ya en el compromiso. 19 minutos, casi 20 ahora. Abre la cancha por la banda derecha, presiona Bolívar. Casaca número 15, como siempre, va dominando el esférico. Miguel Aguacho. Aguacho que viene, va dominando, ¿para dónde va? Para David Choque. Choque que va, corto, va tocando un poquito más retrasado. Va dominando para Esteban Freitas. Freitas que viene, otra vez con David Choque. Le cometen una falta. Tenemos un tiro libre que le corresponde a Casa y Pesca Cadir. Lo mejor en artículos de piscicultura, damas de Caesco, SRL, confianza en maquinaria. 19 minutos del segundo tiempo, el resultado se mantiene favorable para Nueva Santa Cruz, 3-1 va ganando al Bolívar de La Paz. Tenemos que dar paso a nuestros anunciantes. Tienda Sani, venta de celulares de todas las marcas en Sinaota. Precios que van desde los 520 bolivianos, los más bajos del mercado. Venta al por mayor y menor, todo con garantía de un año. Y para el mes aniversario de Cochabamba, se cuenta con descuentos y varios premios. Llame, haga su reserva al 6757-6231. 6757-6231. Se nos viene el tiro libre para Bolívar cuando tenemos ahora sí 20 minutos. 15 minutos le queda el partido. 15 minutos más tiene Bolívar para encontrar, tratar de emparejarlo esto. El tiro libre viene arriba. La pelota la despeja bien. La defensa que tiene Nueva Santa Cruz. Insiste, presiona, viene a Juancho, domina la pelota, se equivoca Juancho. Ahora sí, rápidamente viene la salida para el equipo de Nueva Santa Cruz. Se viene rápidamente, se viene el toque. Era cruzado al otro lado, no levantó la cabeza, señores.
Ahí teníamos sensación de peligro. Se viene, atención, Rivera abre la cancha por el sector derecho. Presiona Nuevo Santa Cruz, insiste, viene, señores. El taconazo, el último pase, no le sale Nuevo Santa Cruz. Ahora retroceder, tiene que reacomodarse rápidamente para evitar otra contra. Bolívar que abre la cancha para el sector izquierdo, se pierde la pelota fuera de la cancha. Tenemos el saque de línea, señores. Así se vive estos cuartos de final. 3-1 está ganando Nueva Santa Cruz. Tenemos el minuto de hidratación, amigos. Enseguida estamos con nuestros anuncios. Mientras tanto, ¿cómo va el partido entre el Sporting Cristal y Nacional de Uruguay? El resultado se mantiene. Sporting Cristal va ganando por 1-0 al Nacional de Uruguay. Ya están en el segundo tiempo de ese partido. 1-0 el resultado en la cancha Evo Morales Aima, David Garzama. Bueno, ahora sí, Israel, aprovechamos todo lo que puedas para lo que viene a ser los anuncios, las empresas que siempre están junto a nosotros en lo que viene a ser la Copa Evo en esta segunda edición en la gestión 2023. Universidad Nacional del Oriente 1 tiene la función de impartir educación superior de calidad para formar profesionales competentes. Sé parte de la familia 1 en las carreras de licenciatura en bioquímica, farmacia, derecho, ingeniería comercial, licenciatura en contaduría pública. Líderes en educación, ubicados en la población de San Isidro, trópico de Cochabamba, municipio de Sinaota. Parque de Diversiones Carrasco, visita con la familia y disfruta de la especialidad de la casa Tambaquí de Espinado y una variedad de platos. Además, se tiene jugos tropicales y helados de Copo Azul. La ubicación, San Isidro, Puente Zapata, en la carretera Nueva Cochabamba, Santa Cruz. Contacto y haga su pedido al 743-5076. 743-5076 es el número para cualquier consulta. Marvoltec, servicios y accesorios informáticos para el trópico de Cochabamba. También para estudiantes, como ser placas de prueba, LEDs, resistencia. Estudiantes que requieren de implementos o elementos de robótica educativa, pueden adquirirlo. La ubicación detrás del Colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz en Chimoré, o también llamando al 717-26081, 717-26081. Cabañas y Sosó invita a la población en general a servirse los exquisitos platos de chicharrón, surubí, pescado a la plancha, charque de llama, pique macho, charque cana y planchita. La ubicación, municipio de Entre Ríos, mano derecha del lado río Isosó. Contactos al 7695-5758, 7695-5758. Perfecto, nos metemos en la recta final del partido. Lo tiene para liquidarlo el partido Nueva Santa Cruz. Deja muchos espacios en la desesperación Bolívar en la línea final cuando tiene que salir en busca del gol del descuento. Tiene que ser preciso. Cuidado, lo haga reaccionar a Bolívar, Nuevo Santa Cruz. Se viene otra vez otro pelotazo en profundidad. Se viene, pero en posición adelantada. O el tiro libre otra vez que le corresponde para la academia. Ahí está el arquero, señores, Alejandro Hidalgo. Hidalgo que viene para mover el esférico. Va dominando la pelota, señores. Nuevo Santa Cruz que está firme. Se acomoda tácticamente bien en la línea media. Va dominando con calma, sale Bolívar. Ha perdido esa velocidad. Ahora sí como que los cambios todavía no están asentando en lo que es Bolívar. Va dominando el esférico, va dominando. ¿Qué va? ¿Para dónde va? De mitad de cancha hacia arriba. Se viene con pelota al piso. Hay un pase en profundidad. Se viene en el área chica. Se viene Bolívar. Se viene Bolívar. Se lanzan al piso los defensores para cerrar esos espacios. De esa manera se va desarrollando el compromiso. Partido realmente bastante luchado, sacrificado fundamentalmente. De a poco ya estamos llegando al minuto 25 de este segundo tiempo. 3-1 está el marcador, tal cual lo dice Parque Turístico Carrasco, que tiene la especialidad de la casa, el Tambaquí de Espinado. Para cualquier reserva, llámenos al 743-35076, donde puede degustar además los deliciosos jugos tropicales. Atención, el centro, el cabezazo. A Bolívar no le sale nada en este partido. Cuando no es no, la pelota no quiere ingresar al arco de Dani Pinto. Tenemos el saque de meta otra vez que le corresponde la meta para el equipo de Nueva Santa Cruz, que está fuerte mentalmente, que tiene su capacidad táctica, física. Está lúcido el equipo cruceño, se viene, atención, dominando la pelota. Hay una falta que cometen los volantes centrales del equipo blanco de Nueva Santa Cruz. Tenemos el tiro libre. Seguimos contigo, Israel.
Restobar La Jarana invita a la población en general a degustar los riquísimos platos a servirse. Pique macho, planchita, pescado a la parrilla, charque, lapín, lechón al horno y pampacu de pato. Se cuenta con diferentes variedades de bebidas a elección del cliente. La ubicación, Barrio Florida, a una cuadra del Coliseo Municipal de Entre Ríos. Haga su pedido al 6851-163, 6851-0063. Ahora, en el Trópico de Cochabamba, también tienes la opción de comprar en Auto Sport o Auto Z Import. Lo imposible se hace posible. Ven y saca tu vehículo a crédito en las marcas Golden, Dragón, Kinlon, Tekin. Cuenta con distintas cilindradas en diferentes modelos. En Cochabamba, Avenida Blanco Galindo, kilómetro 6. Llame al 67544916. Es el número de referencia. 67544916. Auto Z Import. Perfecto, gracias Israel. Tenemos ya 26 minutos en el cronómetro. De a poco se nos va estos cuartos de final. Nueva Santa Cruz se mete en la nómina, en la lista. Por ahora, ¿cómo estarían los clasificados? Boca Junior, Always Ready, Sporting Cristal, además de Nueva Santa Cruz. En ese orden más o menos estarían los clasificados con los resultados que tenemos a esta altura de la tarde-noche. Ahora sí se viene nuevamente, va dominando el esférico en la Copa Plata. ¿Qué pasó? Atención otra vez, va dominando la Caprichosa, va dominando el esférico. Bolívar que va por el sector izquierdo, en la parte media ahora sí. Va Damela, va dominando el esférico. Ajuacho la tiene. Damela sigue con pelota al piso, engancha, pisa, gira sobre su eje. ¿Para dónde la pelota? Insiste, presiona, ya se ha complicado, señores. Lo presiona, aquí se venía el jugador que estaba con la número 11 en la espalda, que está en todo caso Fernando Saucedo. Presiona la academia, se mete por la banda media, por el sector central. Hay una falta que comete Nueva Santa Cruz. Tenemos el tiro libre. Ideal para un derecho, justamente esta pelota quieta. ¿Tenemos detalles? Enseguida vamos contigo, Israel. Ha concluido el partido en la cancha auxiliar del CAR Copa Plata. Die Stronger ganó por 1-0 a Deportivo Trópico. Y en un primer partido también ganó Bilsterman. Enseguida vamos a revisar el resultado. Bilsterman ganó por 2-0 a Hodler de Miami, Estados Unidos. La Copa Plata ha tenido esos dos resultados. Bilsterman 2, Hodler de Miami 0. Die Strongest 1, Deportivo Trópico 0. Así fueron los resultados en la Copa Plata. Atención, ahora sí se viene el tiro libre para la academia. Cuando se encienden las luminarias, Israel, porque se nos viene la noche. Nos falta muy poco para cerrar este partido. Enseguida estamos con el tiempo, señores. Hacemos el tiro libre de Caesco, SRL, Confianza y Maquinaria. Se viene, atención. La pelota pega en la barrera y Pinto. Agazapa contiene esa pelota. Tenemos el saque de meta. Atención, ahora sí. Se viene con pelota al piso en el saque de meta. Va dominando el balonazo largo. Está el sector medio con cabeza, despeja ahí a Juacho, el volante central. David Choque la tiene. Choque que va más al costado, señores. Va dominando de mitad de cancha hacia arriba, que presiona. Insiste en la academia. En el área chica, pero no, ahí no más queda. Porque se repliega bien lo que es Nueva Santa Cruz. Sabe cuándo hacer esas pausas, señores. Y de esa manera se va desarrollando el compromiso. Tenemos la cuenta nuevamente que va por el sector derecho. En esa cuenta que viene para Nueva Santa Cruz. Respira el equipo cruceño. Además, inteligente, ¿no? No se despera, no va a la locura. Sabe cuándo hay que frenarlo, sabe cuándo hay que acelerarlo el partido. Hay que medir esas situaciones. Ahí viene el oficio que tiene un plantel. Se viene otra vez. Rompe filas por el sector derecho. Va a venir al centro, va a venir al centro. ¡Oh! Estaba por el cuarto, señores. Otra vez que perdona Nueva Santa Cruz. Te digo que es frágil, ¿no, Israel? Bolívar, cuando lo desbordas por los costados, se desubica totalmente en las marcas individuales. Así es, cambios en la academia Bolívar. Enseguida verificamos de quién se trata. Salió el jugador con la camiseta número 19. Ingresa con la camiseta número 9. Verificamos bien de quién se trata. Sánchez con la casaca número 9. Ingresa entonces
al campo deportivo y sale con la casaca número 19, Santiago Pinto. Bueno, perfecto. Aquí alguien lo está conduciendo, aparte. Hay otro relato, me parece. Señores, tenemos ahora sí el tiro de esquina. Se viene para Nuevo Santa Cruz. El centro. Oh, cruza la pelota por el área chica. Presiona Nuevo Santa Cruz para sentenciarlo. Esto para definir el partido. Un cuarto gol. Y se apaga la luz para Bolívar, ¿no? Así de simple, así de claro. Se viene otra vez por la parte media. Ya poquito quiere reaccionar la academia. David Choque. Ahí se viene David. ¿Para dónde va a tocar en corto? Vamos atrás. Aparece la vela. Mete un balón largo, cruzado, con cabeza de despeje nuevamente para Nuevo Santa Cruz. En el sector defensa están bien posicionados. Bien atrincherados están los defensores. Otra vez con pelota al piso. También a la pelota el equipo académico. ¿Para dónde va? ¿Por el sector izquierdo o no? Ahora sí abren la cancha. Pero se lanzan al piso. Con todo están los muchachos de Nuevo Santa Cruz. Se aferran a las semifinales. Cuando tenemos ya 31 minutos, casi 32, se nos termina el segundo tiempo. Y lo saben los muchachos de Nueva Santa Cruz, que quieren ahora sí su semifinal. Atención que va con cabeza de despeje, viene en la extrema línea. Nueva Santa Cruz que viene. La tiene, señores, presiona que viene. Atención, casaca número 9. Va dominando con su Herbas. Herbas que llega a esa pelota, va dominando de mitad de cancha hacia arriba. Cuatro que atacan, tres que defienden. Se equivoca, ese es el detallito, ¿no? En Nueva Santa Cruz. El último centavito al peso, el pase final. Ahí como que le falla. Cometen una falta los muchachos en la parte media de Bichoque. Tenemos nuevamente tiro libre. Nos anuncia Caza y Pesca Cadir. Lo mejor en artículos de piscicultura. Estamos ubicados en el municipio de Chinota, frente al multicentro Entel, en plena avenida Panamericana. Le traemos productos de alta calidad, pero a precios de importación directa. Esa es la diferencia con Caza y Pesca Cadir. Atención, ahora sí se viene el tiro libre. Se viene otra vez la jugada de pelota quieta para el equipo de Nueva Santa Cruz. En esta recta final del compromiso. Atención, viene el tiro libre, largo el balonazo. En el área chica, el centro. ¡Oh! Otra vez se salva la Academia Israel. Sí, una vez más se salva la Academia. Esos errores que va cometiendo la defensa prácticamente ya van dejando patear a lo que es a los jugadores de Nueva Santa Cruz. Un error más que se suma en este segundo tiempo. Ya debe ser como el quinto gol y hubiera sido si se definían los dos goles para Nueva Santa Cruz. Marcamos el tiempo y el marcador. ¿Cuánto le queda a esta parte complementaria? 32 minutos 54 segundos. 33 minutos ya tenemos. ¿Cuánto está? ¿Cómo está el partido entre el Nacional de Uruguay y el Sporting Cristal? Estadio Evo Morales Ayma, Divir Garzama, minuto 65 del partido reglamentario. Sporting Cristal va ganando por 1-0 a la representación de Nacional de Uruguay. Se mantiene firme el Sporting Cristal. Señores, tenemos ya 33 minutos, dos más le queda al partido acá, en el Carlos Villegas. Nueva Santa Cruz ya acaricia la clasificación. Va a proteger alma, vida y corazón este resultado. Se viene otra vez Nueva Santa Cruz. Presiona con todo, señores. Se viene para el sector derecho. Puede estar el cuarto. Puede estar el gol de la clasificación, señores. Intenta el centro. ¡Gol! 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 De Nueva Santa Cruz. Aparece Jaime Herbas otra vez. Josué Herbas, perdón. Para confirmar la clasificación, está en semifinales Nueva Santa Cruz, 4-1, así está el resultado. Qué salida rápida, es peligroso Nueva Santa Cruz, te espera, te corta la jugada, espera que te equivoques, dos pases y listo, te deja totalmente desparramado en defensa y lo ha demostrado en todo el partido acá ante Bolívar. Señores, gran partido de Nueva Santa Cruz. Con este resultado de goleada 4-1, se ponen las semifinales. Sí, unas semifinales de dos equipos bolivianos y dos extranjeros. Así se llega a lo que son estas semifinales de la Copa Evo 2023. Atención, amigos, se nos va la emoción. Rompemos cosas por acá. Ahora sí va a dominar el teleférico.
En la parte final ya estamos dominando el esférico, dirán los muchachos de Nueva Santa Cruz. Le queda nada al partido, Israel. ¿Cuántos minutos llevamos? Ahí estamos entonces con el tiempo y el marcador. 35 minutos cumplidos, 3 minutos más de adición. Otra vez Nueva Santa Cruz acecha. Otro remate por encima del arco. Por encima del travesaño se pierde esa pelota. Nos preparamos entonces, Israel, para tener palabras de los protagonistas. Van a festejar con locura la clasificación los muchachos de Nueva Santa Cruz. A ver si tenemos esas tomas, la palabra por ahí de Josué Herbas, casaca número 9. Daniel Rivera con la número 10. Con la 11, Fernando Saucedo. Señores, y su técnico además, ¿no? Se viene otra vez Nueva Santa Cruz, pero estaba en posición adelantada. 3 minutos, 2 minutos y medio le queda ahora al partido. Se nos acaba, se nos termina este partido de los cuartos de final, señores. Bolívar está quedando fuera. Se termina la Copa Evo para la Academia. Nueva Santa Cruz da el batacazo. Avanza, 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 como dice Barrenechea, a las semifinales. Ahora la pregunta es quién va a ser su rival, ¿no? A ver, para mí va a ser un cruce, ¿verdad? Por diferencia de goles, no sé cómo lo harán, pero ya están básicamente los 4 clasificados. Señores, atención, se viene Bolívar. Hay una falta, un tiro libre bastante peligroso que tenemos por el sector del arco. ¿Dónde está Nueva Santa Cruz? Daniel Pinto, que se prepara para armar a su defensa. Ya estamos en la parte final, amigos. Le queda básicamente nada al partido. Estamos ya en la parte final. Está clasificado Always Ready. Está clasificado Boca. Está clasificado Nueva Santa Cruz. Y por ahora todavía con cierta duda estamos si va a ser Nacional o Sporting Cristal. Pero el equipo peruano del Sporting Cristal está ganando por 1-0. Y eso le da esa parcial clasificación. Pero todavía hay minutito por jugar. Aguante corazón peruano. El Sporting Cristal quiere estar en la gran semifinal. Atención, hay un pelotazo largo. Y el arquero aparece Alejandro Hidalgo. Hidalgo que va en saque de meta rápidamente. Va dominando el esférico. Se viene, atención. Vamos avanzando. Israel para estar ahí listos, preparados para tener la voz de los protagonistas. Va dominando, pisa la pelota por la banda derecha. Insiste, presiona, va dominando el esférico. Va Bolívar que intenta forzar el centro. No le sale la jugada. Tenemos ahora sí nuevamente un tiro libre que le corresponde al equipo académico, me parece. Vamos entonces en esta jugada, hay un jugador sentido en Nueva Santa Cruz. Qué emocionantes han sido los partidos de esta jornada entre Boca y el equipo de Puerto Cabello. Claro que Boca fue superior, ¿no? La realidad nomás. Y en este compromiso sí ha sido más parejo, más luchado. Bolívar se ha encontrado con un equipo de su misma talla, pero que ha sido más profundo, que ha tenido más capacidad de gol en la parte final. Señores, el tiro libre de Casi Pesca Cadir, lo mejor en artículos de piscicultura. Caesco SRL, Confianza Maquinaria. Parque Turístico Carrasco, con la especialidad del tambaquita espinado. Llámenos para cualquier pedido o reserva al 743-35076. Estamos en pleno Puente Zapata, en la zona de San Isidro. Se viene el tiro libre, el centro. ¡Oh! La pelota cruza caprichosamente de costado a costado. Otra jugada rápida. Señores, cuando en este momento se termina, se termina, se termina. Final, 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 final. Clasifica Nueva Santa Cruz a las semifinales. Se quedó en el camino Bolívar. Logró su victoria por 4-1. Así terminó el compromiso, amigos. En un partido de infarto. En un partidazo realmente que hemos tenido acá en el estadio Carlos Villegas, en el municipio de Entre Ríos. Muy buen equipo que tiene el equipo cruceño, ¿no? Con Daniel Pinto en el arco, con Lucas Núñez, Sebastián Saavedra, José Balseras, Yerko Pérez, José González, José Herbas, Daniel Rivera, Fernando Saucedo, además Narváez con la número 13 que ingresó en la parte complementaria. Enseguida estamos con las repercusiones, señores, con Barrenechea y en el campo de juego, la palabra de los protagonistas, el festejo de clasificación de lo que viene a ser el equipo de Nueva Santa Cruz. Bueno, señores, por ahora entonces seguimos esperando qué está pasando ahí en el estadio
Evo Morales de Virgarzama. Todavía sigue el partido entre el Sporting Cristal, que está ganando por 1-0 al Nacional de Uruguay. A ver si consultamos si ya estamos para cortar o qué conseguimos. Enseguida vamos a estar ya con la palabra de los protagonistas en el campo de juego. Bueno, señores, hasta acá llegamos. Clasificó entonces con una goleada 4-1 Nueva Santa Cruz sobre Bolívar. A primera hora ha clasificado igual Boca tras imponerse a la Academia Puerto Cabello de Venezuela. Bueno, vamos hasta Estudios Centrales. Enseguida estamos ya con la palabra de los actores.